Un segundito. Empezamos en 3 minutos, chicos. Oh, me muero. Artículo 123. Ah, 123. Ok, chicos, ahora sí vamos a iniciar. Voy a empezar a grabar. ¿Y esas caritas por qué están así? Las veo así todos. ¿Qué les pasa? ¿Tienen sueño? Y aquí les viene. Sabe decir mi. Ay, mamá, empiezas con el sermón. Imagínense, una niña de 6 años ya me dice así. Mi, no nos va a asustar, Miss. Sí, va a haber un sermón. Pero mis sermones son reflexivos, chicos. Mis sermones no son de señalar a nadie, de nada. Simplemente es como que yo trato, intento a través de mi intervención hacer crear conciencia. Nada más. ¿Sí? Ok, bueno, ahora sí empezamos. Recording in Señores progress. estudiantes, muy buenas tardes. Hoy iniciamos pues ya con el segundo parcial. Sin embargo, por las situaciones que se dieron de que solamente eran semanas de examen, más no de clases, las notas no fueron socializadas. En lo particular, y creo que la gran mayoría de los docentes tenemos la costumbre de revisar el examen, ¿sí? Porque algún estudiante pudo haber tenido una o dos respuestas incorrectas y en sí, el objetivo es que quede el conocimiento, ¿sí? ¿Ok? Yo no puedo decir que por un examen uno puede realmente validar todo, ¿sí? El examen no es simplemente medir un poco el conocimiento que tenemos, ¿sí? Pero no es como que algo que establece realmente nuestro conocimiento, ¿sí? Vamos a revisar el examen y después del examen voy a tener una conversación con ustedes, muy importante. Yo ya les he revisado a todos, creo que no les debo, si mi memoria no me falla y mi mente todavía sigue lúcida con tantas cosas. A todos creo que les he calificado, a todos les he corregido tal cual como me comprometí, párrafo por párrafo, con algunas observaciones, con el compromiso pues que ustedes revisen. Después voy a dar general, de forma general las observaciones para que mejoren en lo que es el tema de la redacción, ¿sí? Empezaríamos a ver nuestra primera clase que ya viene a ser el tema de la entrevista. Recuerden que es la tercera unidad de entrevista y la cuarta unidad lo que es crónica. Lo que implica un deber es una entrevista, un deber lo que es una crónica. O sea, son dos deberes importantes porque el resto va a ser talleres o situaciones puntuales. ¿Sí? Ustedes más o menos ya conocen la metodología de mi trabajo. Ok, dicho esto, chicos, voy a compartir pantalla y voy a compartir,
Sí, el cuestionario de preguntas que yo elaboré para sus exámenes. Si no me equivoco, este cuestionario de preguntas. ¿Sí? Ok. Porque en este paralelo creo que la gran mayoría sacó 10, pero sí creo que tuve, déjenme ver, creo que tuve estudiantes que sacaron pues menos de 10, ¿no? Déjenme verificar. Sí, sacaron 9, sacaron 8, entonces por allí, chicos, si alguna pregunta contestaron incorrecta, ¿sí? Ya está la nota. A mí lo que me interesa es que me digan, Miss, yo puse falso porque pensé tal cosa. O Miss, en esa pregunta que era verdadera, puse falso por tal situación. O esa pregunta que era falsa, yo puse verdadera por tal cosa. Porque eso me va a permitir a mí reforzar el conocimiento o buscar un mecanismo para que les quede el conocimiento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces necesito que ustedes me vayan justamente dando. ¿Cómo vamos a trabajar de esta forma? Yo voy a leer la pregunta y voy a preguntar a un estudiante cuál es la respuesta, ¿sí? Puede ser que le haya tocado en el examen o puede ser que no le haya tocado en el examen, ¿sí? Pero así aprendemos todo. Ok, seleccionar con verdadero o falso según corresponda. Los profesionales de la comunicación deben trabajar en base a valores como la responsabilidad social, la veracidad informativa, el respeto a los principios de la democracia, el pluralismo y la tolerancia. A ver, cuéntame, Domenic Carrera. Verdadero. Siempre tenemos que Verdadero. trabajar con la verdad. Verdadero. Muy bien. La deontología fija las normas que rigen la conducta y el desempeño en la esfera profesional. Cuéntame, Joana Lucas. ¿Verdadero o falso? No la recuerdo, sinceramente, Luis. Eso no lo recuerdo. No la recuerdas. Perfecto, no hay problema. A ver, la deontología es justamente una ciencia que estudia la ética. ¿Sí? No solo en la profesión de comunicación, no solo para los comunicadores, todas las profesiones, los abogados, los médicos, las enfermeras, los astronautas, qué sé yo, todos, ¿sí? Tenemos normas éticas para desempeñarnos en nuestra profesión, ¿sí? Si nosotros llegamos a invalidar algunas de esas normas, obviamente estamos ya hablando de deshonestidad. ¿Sí? Esa palabra deshonestidad, una palabra tan fea que después vamos a profundizar en su significado, pero sobre más que su significado, vamos a analizarla en las consecuencias. ¿Sí? Ok, entonces eso es la deontología. ¿Sí? Entonces es verdadera, porque es la que fija las normas que rigen la conducta y el desempeño en nuestra esfera profesional. Muy bien, muchas gracias, Joana. Los géneros periodísticos hacen referencia a las distintas formas en las que se puede comunicar e informar un mismo acontecimiento. ¿Ustedes qué creen? A ver, no, vamos a hacerlo general, vamos a hacerlo como estábamos. Vamos a preguntarle, a ver, Andrews, termina el semestre y no le aprende el nombre. Verdaderamente. Verdadero, sí, los géneros periodísticos hacen referencia a las distintas formas. ¿Se acuerdan que eso les expliqué? Una noticia, parte la crónica y parte el reportaje. Nosotros decidimos de qué forma la vamos a contar y también en qué formato lo vamos a contar. ¿Sí? Aunque esta asignatura es solamente géneros periodísticos, ustedes pues que están ya acá en esta profesión, pues sabemos que ahora hay formatos como el audiovisual que está teniendo muchísima fuerza en el mercado. Ahora pues tiene más valor un videíto de 1 minuto. Los podcast también está empezando a tener pues una buena aceptación en el mercado, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el manejo de redes sociales. Entonces, no solamente la forma de cómo contarlo, sino también en los formatos en cómo contarlos. Perfecto, muy bien. Los géneros periodísticos son informativos, interpretativos y de opinión. Cuénteme, Alan Falconi. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Miss. Perfecto, verdadero. Son informativos, son interpretativos y son de opinión. Ok, ¿la noticia pertenece al género periodístico interpretativo? Vamos a ver, a preguntarle a David Zambrano. David. Falso, perfecto, falso, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que el periodista no es el protagonista, el periodista en la noticia da la información veraz, oportuna, lo más cercana a la realidad y no opina. Para eso está el género de opinión que ustedes creo que la van a ver en séptimo semestre, si no me equivoco, la malla. Ok, seguimos. El género informativo, a ver, vamos con
A ver, Luis Carlos, el género informativo se caracteriza por relatar un acontecimiento a partir de los datos concretos y esto implica que el periodista transmite la información con la mayor objetividad posible, ¿verdadero o falso? Verdadero, mis. Perfecto, felicitaciones, muy bien, es verdadero, ¿no? Ya en interpretativa y en el de opinión es donde nosotros tenemos un poquito de libertad, pero con responsabilidad. Ok, el género opinión, el editorialista no está autorizado a emitir un comentario ni su punto de vista sobre el tema que aborda. A ver, Angie Ávila, ¿verdadero o falso? Sin miedo. Miss. Dígame. Cuéntame, Angie, ¿verdadero o falso? El género opinión, el editorialista no está autorizado a emitir un comentario ni un punto de vista sobre el tema que aborda. Sin miedo, diga nomás y aquí, si se equivoca, aquí aprendemos. ¿Verdadero o falso? ¿Se me fue? Falso Angie. mío. Falso. ¿Realmente sabías la respuesta o te costó un poquito? No, Ok. mire, creo que a la compañera Ávila se le fue el internet. Ávila. Ah, ya. Ok, Está perfecto. bien más. Ya, ok, perfecto. Sí, chicos, en el género de opinión es donde el editorialista tiene esa autorización, de acuerdo a su criterio, su experiencia, de abordar un tema, ¿sí? De abordar un tema, emitir un comentario siempre y cuando pues este no ofenda ni respete a una audiencia. Ok. El periodista para obtener información debe convertirse en amigo de sus fuentes. A ver, vamos a ver. A Emilio. Usted en una clase dijo que no. No tiene Exacto. que tener relación. A ver, muy bien por tu intervención. A ver, tampoco vamos a hacer, a ver, ¿cómo les voy a explicar para una mayor comprensión? El ser amigo es un tema, pues, yo digo que es una palabra que tiene mucha responsabilidad, ¿sí? El ser amigo no es solo con el que te vas a una fiesta, te vas a tomar un café o conversas los chismes, ¿no? Entonces, convertirme en amigo de mi fuente, ¿sí? Va a generar justamente que no se pueda trabajar con libertad, ¿sí? Recuerden, creo que ustedes fueron mis estudiantes en el semestre anterior y yo les presenté pues, unos videitos de Javier Darío Restrepo, donde tenemos que, para ser éticos, tenemos que tener libertad e independencia editorial, ¿sí? Si yo soy súper amiga de la relacionista pública de la Comisión de Tránsito y por allí hay una información donde se dice que se está haciendo cosas incorrectas en la Comisión de Tránsito, entonces no voy a tener esa suficiente libertad para poder sacar a la luz algún acto de corrupción porque tengo un compromiso, ¿sí? Entonces eso nos limita. ¿Cómo fidelizamos nuestra fuente? A través de nuestro buen trabajo, no sacando información de contexto, siendo honestos, trabajando con ética. Es cuando una persona que en alguna ocasión te dio una entrevista no va a tener problema en concedértela por una segunda ocasión o por una tercera ocasión, ¿sí? Entonces, no, no somos amigos de la fuente, eso es falso. Pero esto no quiere decir que tampoco voy a poner una pared y no, o sea, no, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo me encontré información, esto. Por allí, si es el cumpleaños, ¿cómo le va? Un feliz cumpleaños, hasta luego y punto. ¿Sí? Tampoco el recibir regalos, ni invitaciones, ni nada que se les parezca. ¿Sí? Para que una noticia sea correctamente redactada, debe emplearse las 3C: claro, conciso y concreto, verdadero o falso. A ver, cuéntame, Noeli. Noeli. Dicao. ¿Es tu nombre? Noeli. Sí, es mi nombre. Ya, Noelia. Bonito nombre, primera vez que la escuché. Escuché es Noelia, no Noelia. A ver, ¿Me Noelia, puede repetir cuéntame. la pregunta? Claro, para que una noticia sea correctamente redactada, debe emplearse las 3C: claro, conciso y concreto. Sí, verdadero. Verdadero, perfecto. Muy bien, vamos avanzando un poquito más rápido porque se viene el sermón. Vamos con Jeremy Torres. Jeremy, Pilar Herrera. Chicos, atentos, en este parcial voy a ser un poco más exigente en eso. Jeremy, entonces, como que no estuviera. Presente, mi Herrera.
A ver, Herrera, cuéntame. ¿El periodista debe ser el propio editor de su texto antes de enviarlo al departamento de corrección, verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Ok, vamos con Kiara Vargas. Licenciado, una pregunta, usted me llamó. Sí, te llamé. A ver, Dígame, primero. dígame, es que estoy ocupado en una presentación que están haciendo aquí en... Mira, tú estás ocupado. Te cuento que todos estamos aquí también ocupados en la clase. A ver, el periodista no tiene la obligación de verificar, contrastar y contextualizar los contenidos, ¿verdadero o falso? ¿Me le hizo a mí o a la compañera, licenciado? A usted, hijo, a usted. ¿Me lo puede repetir? Claro, el periodista no tiene la obligación de verificar, contrastar y contextualizar los contenidos. ¿Esa pregunta es verdadera o es falsa? ¿Verdadera? Verdadera. El periodista no tiene obligación. Falsa, falsa. Estamos jugando aquí a la adivinar. A ver, el periodista, una de las principales obligaciones, responsabilidades que tenemos es de verificar, contrastar y contextualizar la información. Recordemos que es parte de nuestro trabajo y por eso en algún momento vamos a recibir un sueldo. ¿Sí? Es parte de la ética trabajar con eficiencia. ¿Cómo trabajo con eficiencia? Verificando la información, no creyendo todo lo que se publica, no compartiendo todo aquello que se publica en algún otro medio sin verificarlo. ¿Okay? Espero que te haya quedado el conocimiento, hijo. Ya, es imprescindible. A ver, vamos a preguntarle a Muguerza. Muguerza. No me iba a preguntar a mí. Alves. Hija, discúlpame, discúlpame, ya, te pregunto a ti, hija, no te me resientas. Es imprescindible tener claro para escribir una noticia, saber qué se quiere contar, a quién se quiere contar y cómo se lo va a contar, verdadero o falso. ¿Verdadero? ¿Sí? Perfecto, muy bien, hija, felicitaciones. Vamos con Francesca Espinosa. Díganme. Preciosa. La pirámide invertida es una estructura que sugiere escribir la información con los datos de mayor a menor importancia, ¿verdadero o falso? Verdadero. Sí, hija, verdadero. Muy bien. Ok, seguimos. Seleccione una sola opción. Ok, voy a lanzar la pregunta. El que la sabe, por favor, me la responde. Aquellas personas que deciden involucrarse en el proceso de búsqueda de la verdad conducido por el reportero y que con esta decisión deberían asumir esta búsqueda como el norte común de la relación y como un pacto en base a lazos de confianza, ¿qué es? ¿La noticia, la crónica o las fuentes? Las fuentes. Las fuentes. Las Cuéntame. fuentes. Muy bien. Conocer las implicaciones de aparecer en una publicación, no recibir información falsa por parte del reportero, que no se distorsionen sus declaraciones y el respeto a las condiciones de confidencialidad, ¿son las obligaciones de las fuentes o los derechos de las fuentes? Derechos de la Derecho de Derechos la de fuente. la fuente, que vendrían a ser la responsabilidad de los reporteros. ¿Sí? Cuando una persona se encuentra por casualidad en un lugar de los hechos que generó una noticia, se convierte en una fuente ocasional, resistente o procurada. Ocasional. 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 Perfecto, muy bien, Ocasional. ocasional. El periodista para realizar un trabajo periodístico debería buscar qué tipo de fuentes, las interesadas o las procuradas. Las procuradas. Procuradas. Perfecto, chicos, gracias. El periodista debe ser astuto para encontrar razones válidas para aceptar este pedido de no citar a la fuente, pero no como una coartada de parte de alguien con la intención de lo que dice se convierta en un secreto de confesión. Es fuente Las of fuentes of the the record. record. Fuente of The the record. record. ¿Sí? Ok, aquí, chicos, hay que aplicar el criterio periodístico. ¿Cuándo va y cuándo no va? ¿Sí? Esto no lo van a aprender en una clase teórica, esto lo van a aprender en la práctica profesional. ¿En qué momento tiene que ir? O sea, ¿por qué tiene que ir fuentes y cuándo no? O cuándo yo puedo guardar también por integridad de la fuente su nombre. ¿Ok? Miss, Seleccione, dígame. yo creía haber aprendido eso de las fuentes, pero con el examen me di cuenta de que me equivoqué. Pensé que era una fuente de numeración, algo así. Ya, ya vamos a ver eso. Ok, chicos, ya vamos a ver eso. ¿Sí? Aquí estoy. Si queda algún vacío, chicos, yo no voy a tener problema. Las clases, por lo general, vamos a tener 15 minutos antes, vamos a cerrarla. Algún estudiante me diga, Miss, tal clase me quedé con duda, me quedé con un vacío. Esos últimos 15 minutos me quedo solo con ese estudiante y le puedo dar una clase particular, personalizada.
¿Sí? No hay ningún inconveniente, chicos. No tengan el temor de decírmelo, ¿sí? Ok. Seguimos. Seleccione las tres cualidades de un periodista. ¿Cuáles son las tres cualidades de un periodista? A ver, Patricia Espinosa. La A, la B, la C, la D o la E. Son tres, Miss. Sí, son tres. ¿Cuáles tú crees que son de las tres? La A. Perfecto. El buen periodista debe ser ante todo una buena persona. La A, B, C, D. La E. A, B, C, D. La Ajá, E. La D y la E. Ambas. Exacto, muy bien. Un buen periodista es apasionado por la verdad. Y un buen periodista es autocrítico, ¿no? Si ya vimos aquí el no, ya pues implícitamente sabemos que no es la respuesta, ¿no? Ok, vamos. Escoge el literal que contenga una respuesta correcta. Definición de la noticia, A, B, C o D. ¿Cuál creen que es, chicos? A ver. La A, el relato o la construcción de un acontecimiento de actualidad y de interés público. ¿Por qué digo el relato? El relato porque si por casualidad de la vida paso por allí o me encuentro en el momento que se generó la noticia, que a veces suele pasar, empiezo a relatar lo que vi, ¿sí? Y cómo lo vi. Ya, todos los escenarios que están. O la construcción, ¿por qué? Porque si llego después que se generó el hecho noticioso a hacer la cobertura, yo voy a armar esa noticia de acuerdo a lo que las personas presentes que estuvieron en ese momento me van a contar. Es allí donde yo tengo la mayor responsabilidad de preguntar a cuantas más personas pueda para yo poder verificar si la información que me están dando coincide y es real. ¿Sí? ¿Ok? Si por, ¿cómo voy a poner un ejemplo? Si en esta aula hay 40 estudiantes y 38 me cuentan una misma versión y solo dos me cuentan otra, puedo creer que la versión de los 38 es más real que aquella que me cuenta dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite cuando realizamos varias entrevistas cuando acudimos al lugar de los hechos. Perfecto, muy bien, esa es la respuesta. ¿Para que un leak sea efectivo requiere de A, B, C o D? ¿Cuál B, es? B, Miss. La B, resumir la noticia, capturar la esencia del evento y mantener la atención del lector. Muy bien, felicitaciones. La estructura de la noticia está compuesta por A, B, C o D. La D. La D. Ante título, título, sumilla, link, cuerpo, cierre, pie de foto. Perfecto. ¿Cuáles son las preguntas que se debe responder para redactar correctamente una noticia? A, B, C o D. La B. Es la B. Exacto. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, por qué, para qué y dónde? Todo eso, ¿no? Chicos, no todos tienen que ser respondidos en el primer párrafo. Antes era así. Pero, ¿qué pasa? Si yo respondo toda esta pregunta en el primer párrafo, se va a hacer un párrafo inmenso, se va a hacer un bloque, me va a dar aburrimiento, ¿para qué voy a leer más? Y ya en el primer párrafo está todo, ¿ok? Es como más o menos cuando van a ver una película, ¿no? O sea, esas películas, no sé, de suspenso, que tú quieres verla hasta el final para ver en qué termina, ¿no? Pero si me lo dice todo de una, ¿sí? O sea, no tendría sentido, ¿no? Ok. ¿Cuál es el beneficio de utilizar la pirámide invertida? Yo no sé por qué he puesto 50 puntos. Cero, media loca. La D, Miss. La D, A, B, C, D. No me califiquen como loca. A ver, esta técnica sigue construyendo una buena manera de escribir la noticia porque implica orden y a la vez obliga a sitiar en el primer párrafo aquellos hechos o datos que atraerán al lector, el interés del lector, ¿no? Su edición es más sencilla. Perfecto, muy bien, chicos. Vamos, ¿cuáles son las características de la noticia? ¿Quién me la responde? A, B, C o D. B. Veracidad, objetividad, calidad, brevedad, generalidad, actualidad, novedad, interés humano, proximidad y prominencia. Muy bien, hija, felicitaciones. Ok, ¿saben que cuando nosotros conocemos la característica de la noticia nos va a permitir justamente identificar a dónde encaja, ¿no? O sea, esta noticia pues tiene proximidad. ¿Qué es la proximidad? O sea, tiene proximidad, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando hay información referente a COVID. Si yo soy un paciente de COVID, va a tener una proximidad conmigo, porque yo soy paciente de COVID, y todo lo que me informen referente a esa enfermedad me va a interesar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una proximidad, ¿no?
el interés humano. No sé, digamos que el Ministerio de Educación está creando, junto con los padres de familia, una estrategia para brindar seguridad a los estudiantes. Entonces, eso es interés humano, ¿no? Se están preocupando por la parte de seguridad, por la parte humana de los estudiantes, ¿no? Y así. Ok, las fuentes provisionales son la A o la B, el que entrega la información básica y se retira, o el periodista acude a la fuente periódicamente para ciertos casos. A ver, chicos. Ah. La A. Sí, puede ser la A, sí. Exacto. Sí, es la A, sí es la A. Es la A. Muy bien, chicos, me alegra que tengan claro. ¿Cuándo se debe usar la fuente off the record? Para que proporcione información sin necesidad de que se conozca su identidad, o en el momento en que el entrevistado esté en peligro para ofrecer información. La B. La segunda opción. En el momento en que el entrevistado esté en peligro para ofrecer información, sí. Chicos, disculparán, pero siento que me voy a desmayar. No sé si tengo acá, no me tiran. Ok, vamos, seleccione el incorrecto. Ok. No estuvo así en el examen porque lo modifiqué, solo les puse dos o uno, no sé si les tocó. Traté de... porque me di cuenta que quedó aquí ciertos vacíos, entonces en esto vamos a trabajar mucho más, ¿no? Selecciona el correcto. Una banda dedicada al narcotráfico de droga, integrada por 10 personas, fue desarticulada en la madrugada del 4 de diciembre en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. ¿Qué link puede ser? Por deducción. ¿Interrogación? De no sumario. Es. Sumario. De sumario. Sumario. Porque tiene mucha información. Sí, sumario no es que tiene mucha información. Sumario es como que te dice, yo con ese párrafo ya me enteré de la noticia. O sea, si no tengo tiempo, ya por lo menos me enteré que el 4 de diciembre, en la madrugada, una banda dedicada al narcotráfico fue desarticulada. ¿Sí? O sea, está el resumen. Es como decir... El básico, ¿no? Es el de sumario. Muy bien. Si ya aquí vemos comilla, la decisión presidencial permitirá, bla, 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 indicó la secretaria de presidencia, es un link de cita directa. 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 Muy bien. Un baile sobre el cacao, una coreografía que recreará las labores cotidianas de los campesinos y una danza que resaltará el machete. Son algunas manifestaciones artísticas que se presentarán en Guayaquil. ¿Qué link es? Datos múltiples. Muy bien, gracias por tu respuesta. Me permite enseñar. A ver, no es datos múltiples. En eso fue que yo me equivoqué. Ya, ok. Por eso le digo gracias por su respuesta. Gracias por equivocarse porque me permite validar el conocimiento. A ver, chicos, para evitar confusiones, cuando hablamos del link de datos múltiples es justamente el siguiente. Dice, no, primero le explico el de acá. Dice, un baile sobre el cacao, una coreografía que recreará las labores cotidianas y... una danza que resaltará el machete son algunas. Al momento que yo estoy ahí, estoy enumerando, ¿sí? Es un link de enumeración. Estoy enumerando, es como decir, los docentes de la carrera de Facultad de Comunicación Social, de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Facultad de Ingeniería realizarán un evento para exponer... temas de sus asignaturas, ¿sí? Estoy enumerando, ¿ok? Puede ser también otro link de enumeración, podría ser el presidente de la República de Ecuador, el mandatario de Brasil y el de México participaron en una cumbre mundial. Eso es una enumeración, ¿sí? Voy enumerando, ¿ok? En un desfile... en un desfile de mascotas, un bazar de ropa y exposición de obras artísticas, formaron parte de los eventos por la celebración de la fiesta de Guayaquil. Eso es link de enumeración. ¿Sí? ¿Ok? ¿Está quedando un poco más claro, chicos? Sí, Miss. Perfecto. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar el link de enumeración con el de datos múltiples? Por algo en particular.
Elige datos múltiples, por lo general va a ir acompañado de un signo de puntuación. ¿Sí? Van a ser por lo general, por eso dice datos. Proporciono un dato, pongo un punto seguido, proporciono el siguiente dato, pongo un punto seguido, proporciono otro dato, un punto final. ¿Sí? Mínimos tres datos, múltiples datos. No vamos a poner una información con cuatro o cinco porque si no, no tendría sentido, ¿no? Aquí va un ejemplo. El colectivo de niñas y mujeres Transmedia S alzó su voz para fortalecer y mejorar los protocolos para combatir la violencia sexual en los colegios del Ecuador. Esa es una información, ese es un dato. La agrupación, miren, voy a dar información adicional. La agrupación recolectó más de 9.797 firmas ciudadanas a través de la plataforma de Change.org. ¿Sí? Están dos datos. ¿Qué dice el primer dato? Lo que es el colectivo. ¿Qué hizo el colectivo? Alzó su voz con la intención de combatir la violencia sexual. Esa es la primera idea de la primera frase, el primer dato. ¿Cuál es el segundo dato? Que la agrupación recolectó 9.797 firmas. ¿Sí? Ya hay un segundo dato. Y un tercer dato, ¿qué es lo que pasó? Estas firmas fueron entregadas de manera presencial y virtual a Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. ¿Sí? Esos son información de datos múltiples. ¿Ok? Otro ejemplo puede ser de datos múltiples. Vamos a decir, el municipio de Guayaquil realizará una obra de generación en el barrio Las Malvinas. Un dato. La obra, que tendrá una duración de 4 meses, iniciará el próximo martes 5 de agosto. Estoy inventando. Dos datos. Y finalmente, tendrá una inversión de 5 millones de dólares. Me estoy inventando. ¿Sí? Estoy dando tres datos, acompañados de puntos seguidos, que son tres ideas que completan el párrafo con una información. ¿Sí? ¿Ahí está un poco más claro, chicos? Con confianza, sin miedo, no estoy retando. ¿Sí? ¿No? Profesora. Dime, sí. Ok, perfecto, chicos. A ver, aquí hay otro. No, pero esto no es. A ver, el ministro de Energía y Minas, Javier Vera, señala que la producción petrolera del país se elevó a 461 mil barriles al día después de que se chicos, en serio que estoy con cansancio mental. Discúlpenme, pero me quedé hasta la madrugada trabajando. Día después de que se descendiese hasta los 262 mil el jueves 30 de junio, cuando culminaron las movilizaciones. ¿Qué SLIC es? De contraste, Miss. Muy bien. A ver, el compañero que dijo de sitio indirecta, indíqueme por qué. Y la compañera que dijo de contraste también. Y yo refuerzo el conocimiento. A ver, cuéntame. De contraste porque por las cantidades de los barriles que hubieron cambios. No, eso no es contraste. Me interpreta, es un lead de sitio indirecta. El lead de sitio indirecta es el lead como interpretación. ¿Sí? O sea, yo participé, digamos, o vi la entrevista que dio el ministro en tal medio de comunicación, entonces yo digo que el ministro señala tal cosa y voy informando qué dijo el ministro, porque es información que le dio el ministro. Lead de contraste es, a ver, vamos a ponerles un ejemplo de lead de contraste, que el cerebro no me falle. Puede ser es importante que las personas se vacunen con la cuarta dosis. ¿Sí? Para evitar un rebrote de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Ya. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud indica que esta vacuna genera tal cosa, tal cosa, tal cosa. Genera malestar o se ha evidenciado que personas que se han puesto esta dosis han tenido quebrantamientos de la salud. ¿Sí? Entonces, el contraste. O sea, estoy haciendo una cosa y estoy contrastándola, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, utilizar la ley de contraste tenemos que saberlo utilizar. ¿Sí? O sea, otro ejemplo. No sé si ahí quedó claro con ese ejemplo.
qué sé yo, puede ser algo así como un lead de contraste podría ser el instituto de, ¿cómo que se llama? El que controla, el que maneja el tema de los sismos. Geofísico, Miss. Geofísico, ya. El instituto geofísico informa que hay movimientos telúricos, ta, 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 ta. Sin embargo, manifiesta que eso no podría provocar, ¿cómo que se llama esto? Cuando hay terremotos. Réplicas. No es réplicas, hijos. Esto que siempre cuando estamos en la zona costera. Tsunami. Uy. Tsunami. Lo máximo, chicos. Gracias. Ustedes son mi soporte. Sí, un tsunami. ¿Ya? Entonces estoy dando una información y le estoy contrastando, ¿no? ¿Sí? O sea, hay este tema de movimientos telúricos, pero esto no va a ocurrir que se dé un tsunami. ¿Sí? Eso es contraste. Vamos contrastando la información. Ok, no sé si ahí quedó claro. No, sí. Bueno, en lo que es tutorización vamos a hacer más ejercicios de esto, ¿ya? Ok, el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, respondió al presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre conspiraciones en su contra, negando que sea parte de un triunvirato junto a Rafael Correa y Leonidas Issa. Líder de trato, descartado. Lic de ambiente, descartado. Lic de cita, indirecto. Es igual que el anterior. ¿Sí? Y aquí vamos a jugar un ratito con esto. Dice, el presentador Carlos José Matamoros regresó a con su exnovia. ¿Es noticia o no es noticia? No es noticia. Sí, porque es interés público. No es noticia. Es noticia, mija. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. Farándula. Porque es interés público, mija. Ya se nombró de noticia por eso. Pero que yo no dé noticia que no sea de su grado distinto ya. Que no sea de mi grado. No, hijo bello. O sea, me voy a tomar la molestia y les voy a presentar aquí en clase un video muy interesante de un análisis de lo que realmente genera noticia, ¿no? O sea, yo creo que ni la gente involucrada en la farándula le interesa si Carlos José Matamoros tiene una novia más a su larga lista de tantas que ha tenido, ¿sí? Yo creo que ya no genera ni interés. Por allí ya te puedes descartar de que no es noticia. Sí, pero ya les voy a demostrar cómo se está irrespetando en esta área de la comunicación, porque no confundamos, porque existen noticias de deporte, noticias de política, noticias de sucesos, noticias internacionales, noticias de espectáculo, que es muy diferente a lo que acá mal se llama farándula. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Noticias de espectáculos, por ejemplo, un artista, ¿sí?, presenta una canción o voy a un concierto y cubro, ¿sí?, pero no me meto ni me inmiscuyo en la vida personal del artista. No me interesa preguntar si es casado, si es divorciado, si tiene una novia, si tiene cuatro, si tiene cinco, si pasa o no pasa la manutención. ¿Por qué? Porque estoy hablando de su carrera artística, ¿ok? No vamos a profundizar en eso, y en algún momento me tomaré la molestia de enseñarles varios ejemplos de cómo, o por lo menos acá en Ecuador, y creo que en otros países peor la situación en ese ámbito, ¿no? Pero sí existen noticias de espectáculo. Sí, usted de hecho nos dio una clase con respecto a eso, y nos dio varios ejemplos, y creo que con lo que leímos acerca de lo que realmente es una noticia, nos queda claro, ¿verdad? Pero los medios que usamos, me refiero a cuando abrimos Facebook y seguimos páginas como El Universo, El Comercio, Coavisa, que son páginas nacionales y que, aunque a veces digamos, no, es que no tienen buen contenido, pero a veces nos informan de cosas que acontecen aquí en el país. Pero se ve esas cosas y uno dice, wow, un titular, o sea, un espacio para decir que Carlos José Matamoros regresó con su exnovia.
así, así, de hecho, en el Universo, en Ecuavisa, en todos esos medios hay ese tipo de cosas, y quizás cuando no sabemos, nosotros pensamos así, bueno, es una noticia de farándula, espectáculo, pero como usted lo está diciendo, eso no debería ser, ni siquiera debería ser una noticia, entonces. Sí, a ver, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que todavía seguimos con ese chic de que a la gente le gusta aquello. Yo les digo algo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, no sé. Si a ustedes todos los días le dan de consumir algo, aunque no les guste y están en la obligación, lo van a consumir, ¿sí? Pero a diferencia de que ahora existe un Netflix, existe redes sociales, me gustaría que ustedes, y les voy a pedir como tarea, que ustedes cuando vean una publicación en redes, ya no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo aquí en clase. Busquen una noticia, entre comillas, una noticia de farándula, y ustedes vean qué es lo que la gente dice, ¿sí? Ahora último, una información que yo me entero por mi suegra, mi mamá, que he tratado de combatirles, pero a veces es difícil, ¿no? Ya son personas de una generación. Pero bueno, y me gusta ser muy respetuoso y las escucho, ¿no? Un tema de estas señoras de la farándula de En Contacto, que la una le dice una cosa a la otra, y me puse a revisar el perfil y cómo la gente está cansada de aquello. Y la gente critica y dice, no, que cómo es posible que En Contacto ya está de bajada, que ya esto es feo, que ya no sé qué, que ya no sé cuánto. Y se quejan y se quejan y se quejan. Y yo digo, pero es desgastarse. Simplemente algo no me gusta o no llena mi expectativa, no deje consumir. Porque felizmente tenemos esa libertad. Mira, pero, una cosa, porque disculpe que la interrumpa, porque si ellos hacen esos comentarios, así sean los comentarios más lindos o los más horribles, eso le está generando a ellos y los va a seguir manteniendo ahí en el medio, a esos programas, porque de verdad que sí, ya... Sí, he visto 3,000 y pico de comentarios, 4,000 y pico de comentarios, y me he puesto para hacer un estudio, me pongo a leer y digo, la gran mayoría es malo, pero bueno, me imagino que eso va a servir al productor para evaluar el contenido y presentar algo mejor. Pero bueno, eso no es la clase que nos compete. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que los líderes del narcotráfico financiaron el paro nacional. ¿Es noticia o no es noticia? Sí, mis. Esto fue en el examen. ¿Les tocó esto en el examen o no les tocó? A mí no. ¿No les tocó? A mí no, mi. Creo que al final no les puse, porque después pues, me van a generar alguna cosa. Pero bueno, esto... Creo que decidí no hacerlo, no ponerlo, porque realmente fue un trabajo sincrónico, me acuerdo que ese, asincrónico, porque me acuerdo que ese día tuve una reunión, alguna situación, entonces creo que no hubo como esa retroalimentación, y creo que por esa razón tomé la decisión de no ponerles en el examen, sí, ya me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, chicos, esto era noticia o no era noticia, pero preferí evitar y no se los puse, sí, no se los puse. Sí, bueno, aquí algunos esto de eso no es. Aquí no es noticia, a ver cuál puse. Ecuavisa estrenará una telenovela donde participarán dos ex participantes de Corea del Amor, no es noticia. Entonces yo dije, por ahí alguien me pone que es noticia y va a sacar 9, va a sacar 8. Y dije, mejor evitemos esas situaciones, ¿no? Ok, chicos, este fue el examen, lo hemos revisado. Es como que lo básico, el conocimiento básico mínimo que ustedes deben tener para que pasen a los siguientes semestres. Pero más allá de eso, chicos, no es para que aprueben una asignatura, es un conocimiento que deben tener para el ejercicio de la profesión. Va más allá, chicos, va más allá de aprobar una asignatura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna situación? ¿Alguna duda? ¿No? No. Ok, chicos, entonces con esto dejo de grabar y vamos a empezar lo que es tutorización y allí ya les viene el sermón. Recording stopped. Vamos a grabar. ¿El sermón, mire? Sí, un sermón. A ver, vamos a ver a quién, alguien aquí me ha escrito. Para mí, ustedes no son los contenidos del pan con mejor calidad del día. Creo que no creo que los comentarios no representan la media. Pueden escribir comentarios cuando... Miren, chicos, les voy a dar un consejo. Uno debe dedicarse a lo que le gusta, ¿sí? Y si aquí hay estudiantes que les gusta el tema de farándula, lo único que les digo es brillen. Brillen con luz propia y aprendan a ganarse el respeto de aquellas personas que ustedes entrevisten, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Siendo empático, ¿sí? Siendo respetuoso. Yo no digo que esto no tenga...
se lo puede hacer. ¿Quién puedo decir de un buen ejemplo? Miren, yo vi una excelente nota que hizo esta chica de Boca en Boca, creo que es de Boca en Boca, de fútbol, sobre este jugador que falleció, yo soy pésima para el fútbol, un jugador que falleció en Qatar. ¿No fue Chucha? Sí, ya, pero hizo muy bien la noticia. Eso es una nota de espectáculo. Puso cronología, antecedentes, cómo el jugador, yo que soy ignorante, cómo el jugador, en qué equipo empezó a jugar, cómo fue creciendo, cuántos goles metió en la selección. O sea, fue una nota súper productiva, ¿sí? Que tuvo gemelos, que se casó con no sé quién, que era la hija de otro futbolista, pero hizo muy bien esa nota, ¿sí? O sea, hay cosas que se pueden. Esta chica se llama, trabaja de Boca en Boca, no sé cómo se llama, es una rubiecita, se me fue el nombre, pero bueno. Sí, por ejemplo, ella tiene un perfil diferente, o sea, no es el perfil chismoso que va y dice, no, pero, y en sus reportajes, si ustedes la analizan, tiene un perfil de periodista, porque hace contraste, contrasta la información, ¿sí? Contrasta la información. Por ejemplo, ese podría ser un referente de cómo en esta área de la noticia, sí, hay noticia espectáculo, y yo no le voy a decir lo contrario, ¿no? Pero traten de brillar y traten de marcar la diferencia, ¿sí? A los demás. No tratar de darme a conocer porque soy insidioso, porque soy fastidioso o porque me meto en la vida. No, así de esa forma yo creo. Bueno, cada uno se da a conocer como desea, ¿sí? Pero recordemos que cada uno es responsable del prestigio y de cómo nos miren los demás, ¿sí? Es lo único que les puedo decir. Ok, chicos, cerrando ese ciclo, vamos a empezar el otro. Recording in progress. Ok, señores estudiantes, voy a empezar con lo que es tutorización. Y voy a grabar esto, que para mí va a ser una reflexión que les voy a hacer a ustedes. Algunos estudiantes ya tienen que saber, porque felizmente no fueron todos, nunca me gusta generalizar, creo que periodísticamente ese es un grave error generalizar. Creo que un grave error también periodístico es estigmatizar a alguien, ¿sí? Les he revisado sus notas periodísticas, tal cual como se los dije, un párrafo lo que ustedes escribieron, en el párrafo siguiente las observaciones. A modo general puedo decirles, chicos, que no se usa el don, doña, señor, señora, no se usa los títulos académicos, no podemos empezar a decir nos encontramos con Pepita Piguave, no, directo, chicos, en cualquiera de las formatos, ya sea televisión, ya sea radio y mucho más en prensa escrita. Si yo en televisión tengo un minutito o tengo segundos para dar una información, yo ya los pierdo si me pongo a decir, nos encontramos aquí con la profesora Shirley Cabrera, docente de la asignatura. O sea, para decir algo me estoy extendiendo tantísimo que es lo mismo. Y si usted un puesto en ese caso, se le pondría, porque ahí se, sí, en su opinión, sería más de relevancia. Eso es lo que la otra vez estaba preguntando. No, es, a ver, aquí siempre en periodismo tenemos que ser directos, ¿sí? No dar tantas vueltas para decir algo, ¿sí? Porque eso llega en un momento, genera como, ¿cómo lo digo, no? Directo, ¿no? La profesora Shirley Cabrera informará cómo hará tal cosa, directamente, ¿sí? Ok, otra cosa, si yo digo la profesora Shirley Cabrera informará, va directo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? A las comas. También tenían problemas con comas. Creo que cada uno les puse, porque cada uno tenía sus detalles, ¿no? Para que vayan creciendo en esa área, ¿no? En la revisión que hice, me topé con grandes novedades, en menos porcentaje, aquí en este paralelo, con mayor porcentaje en el otro paralelo, ¿sí? Chicos, yo se los he dicho, me gusta leer, tengo una excelente retentiva, una excelente memoria, eso es algo que se va desarrollando a medida que uno va ejerciendo la profesión. Tengo ya, creo que voy a los 18 años, ya tengo 14 o 15, me gradué en el 2003,
2004, ¿cuántos años sería? No soy buena con los números. Y desde antes de graduarme, yo ya ejercía la profesión, ¿sí? Entonces, la práctica hace que tú tengas una retentiva, que tú digas algún día, en algún año, en algún momento, leí eso, o alguna situación, ¿sí? Entonces, encontré aquí plagio. Me tomé la molestia de escribirles un testamento a los estudiantes que lo hicieron. No tengo los nombres, no me quiero acordar de los nombres, no los anoté en ningún lado, porque yo soy borrón y cuenta nueva, ¿sí? Yo creo que cada uno de ustedes tienen lo que se llama conciencia, ¿sí? Entonces yo, sinceramente, no sé quién fue, solamente en las recomendaciones les puse el testamento, me desahogué y les puse que realmente me da una lástima que con dos clases de ética profesional, este curso, estudiantes de paralelo, de quien yo soy docente, hayan incurrido en esta situación, porque no lo han hecho por desconocimiento. Tal vez pensaron, ay, la Miss pasa muy ocupada, la Miss no tiene tiempo. Chicos, yo les he dicho y siempre les he enseñado que en nuestra profesión tenemos que ser autocríticos, ¿sí? Para ir mejorando en el campo laboral, ¿sí? Tenemos, ¿qué nos permite la autocrítica? Nos permite ser eficiente, nos permite ser honesto con nuestro trabajo. A mí me pagan un sueldo para enseñarles y parte de la docencia es revisar deberes. Entonces, para mí no es honesto coger y ponerles el 10 a todito, ya no pasa nada, boom, se fueron el 10. ¿Sí? No, para mí eso es deshonesto como docente, por más obligaciones que tenga. ¿Sí? Entonces, me puse a revisar, a leer uno a uno. ¿Sí? En este previo creo que hay 3 o 4 casos, no me acuerdo bien. Vuelvo a repetir, no anoté los nombres en el cuadernito negro ahí, en la lista negra, no los anoté. Porque espero que exista una reflexión. Y como se los puse en el texto que queda ahí plasmado, que esto haya ocurrido aquí en el aula de clase con una docente que no les voy a mentir, me molestó muchísimo. Les iba a poner 0 porque hay 3 calificaciones. Ustedes saben que en este semestre vienen 3 calificaciones. Una formativa, la otra práctica y el examen. En ese les iba a poner 0. Pero yo siempre digo, y lo aplico, porque yo creo que son las acciones lo que valen más que las palabras. Es lo que nos permite presentarnos tal cual como somos, ¿no? Entonces yo siempre digo, no hay que tomar decisiones con la cabeza caliente. Me sentí engañada. Me sentí como que, ah, la Miss la vamos a hacer pasar de boba. La Miss no se va a dar cuenta. Me tomé la molestia de ponerles el link de donde han copiado. En algunos casos, el párrafo textualmente que fue copiado. En algunos estudiantes les pedí evidencia, porque me puse a buscar, me parecía, pero yo siempre digo, el periodista, si no tiene evidencia, no puede acusar. Entonces yo a algunos estudiantes les puse en el aula virtual, por favor, necesito que me envíe evidencia, tal cosa. En un caso particular con un estudiante pasó algo anecdótico. El estudiante trabaja para un medio de comunicación digital. Y el estudiante, la nota que había publicado en su medio, me la había entregado a mí como deber. Y yo le pongo el link y todo, y que yo qué, me sentí estafada, y que me había... Y me envió las evidencias, y él había hecho las entrevistas y me envió todo. Asimismo, le puse 1000 disculpas, por esa razón le solicité evidencia, lo felicito, muchos éxitos, siga adelante, y bla, 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 bla. ¿Sí? ¿Ok? Y me dio hasta risa, y le dije, qué bien, o sea, increíble. Pero igual hice unas observaciones, ¿no? Y me dijo, ah, mil gracias, porque de todas maneras si uno va mejorando, bueno, todo, ¿no? Pero bueno, chicos, entonces, este es el preámbulo, ya viene el sermón. Chicos, si ustedes realizan eso en el campo laboral, en serio, el año, los meses, todo lo bueno que ustedes hayan hecho se va al tacho de basura. Porque tristemente en nuestra sociedad, nosotros no nos acordamos de las buenas acciones y las buenas cosas que hacen el otro. Nosotros solamente los encasillamos por ese error que cometió. ¿Sí? Y los estigmatizamos y ya decimos que es un plagiador y ya decimos que es un deshonesto y todo aquello. Y se pierde la carrera. Sobre todo es vergonzoso que por una decisión incorrecta prefiero llevarme un 0 con honestidad, ¿sí? Que llevarme un 10
donde yo me estoy engañando. Señores, estudiantes, lo peor es ser deshonesto con uno mismo. En este momento pueden engañar a una profesora. Pudieron haber engañado a la profesora. ¿Sí? Tal vez por allí alguien se me escapó, porque me puse a corregir a partir de las 10 de la noche. 10, 11, 12 de la noche, 1 de la madrugada. ¿Sí? Puede ser. Pero señores, lo único que yo les aconsejo es, no repitan ese patrón. Acá en el aula de clase, y menos allá afuera en el campo profesional. Porque todo el esfuerzo que ustedes han hecho, todos señores, se va al tacho. ¿Sí? Y lo que es peor, nuestra carta de presentación, ¿sí?, no va a ser aquella que nosotros en algún momento hemos aspirado cuando iniciamos a estudiar esta profesión. No solo esta, cualquier profesión. ¿Sí? Entonces, con evidencias, no se preocupen que no va a presentar ninguno de los plagios de ustedes. Cada uno sabe de quién se está refiriendo la profesora. Déjenme ver. Déjenme cerrar aquí. ¿Verdad? Ay, no puede ser. ¿Por qué? A ver, aquí está. Aquí está el reglamento general, ¿sí?, de educación. ¿Ok? Aquí está en el artículo 223, no es nada inventado. ¿Sí? No es nada inventado. Deshonestidad académica. Se considera como deshonestidad académica presentar como propios productos académicos o intelectuales que no fueran resultado del esfuerzo del estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa, o incurrir en cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la comunidad educativa, de conformidad con lo que se prescrito en el presente reglamento, bla, 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 bla. Tipo de deshonestidad académica. Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, ¿no? ¿Sí? Se los voy a pasar para que ustedes lean. Yo como docente podría presentar con evidencia a dirección de carrera los plagios. Se podían automáticamente quedar en supletorio, automáticamente, o perder la asignatura. ¿Sí? Si fuera de drástica. Y ustedes saben que hay docentes que son drásticos y están en su derecho. La deshonestidad académica incluye actos de plagio, trampa o fraude en el ámbito académico, ya sea con trabajos realizados en la institución educativa como los realizados fuera de ella. ¿Sí? Los actos de deshonestidad académica incluyen lo siguiente, ¿no? Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otras personas sin reconocer explícitamente la fuente. ¿Sí? Por ahí un estudiante del otro paralelo que me pareció medio desatinado, pero bueno, me escribió y me dijo, mire, usted dice que aquí, que el plagio, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Sí, sí, es verdad, reconozco que, pero es plagio. ¿Sí? Si tú no pones de dónde sacaste esa información, hay dos opciones. Una, como lector, digo, ¿de dónde sacó esta información o se la inventó? ¿Sí? Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos, dibujos u otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aun cuando hayan sido parafraseados o modificados. ¿Sí? Cuidado, chicos. Presentar el mismo trabajo académico aun con modificaciones en dos o más ocasiones distintas sin haber obtenido autorización expresa para hacerlo. ¿Sí? Por allí, chicos, yo siempre, bueno, después voy allá. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Bueno, en resumen, creo que les he evidenciado, ¿sí? Y aquí la universidad también tiene su guía metodológica, ¿sí? Que también se las voy a presentar, creo que por aquí la tengo, donde está explícito, y creo que se las presenté a ustedes, o creo que fue el quinto, creo que fue el estudiante de quinto, si no me equivoco, porque con ellos hago trabajos periodísticos. Creo que les enseñé la metodología en el artículo 13, si no me equivoco, está clarito el tema del fraude y el tema de copiar, chicos. ¿Sí? Guerra avisada no mata gente. En esta ocasión se las dejé pasar. ¿Sí? Pero chicos, el mejor consejo que les puedo dar como su docente, como futura colega, y ojalá, yo digo, para mí es un orgullo si en algún momento alguno de ustedes me supera, porque eso significa que algo bueno hice, ¿sí? ¿Okay? Me gustaría muchísimo que algunos de ustedes lleguen más lejos que yo, ¿okay?
Entonces, el consejo que le doy, chicos, sean honestos en todos los campos de su vida. ¿Sí? En todos los campos de su vida. Y si yo soy amigo de alguien y yo le paso el deber para que otra persona lo copie, no significa que soy su amigo. ¿Sí? Porque un verdadero amigo, ¿sí?, hace llamados de atención y ayuda a que esa persona salga adelante. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Entonces, espero que esto les quede de enseñanza de aquí para adelante. Mucho más cuando ustedes tengan que hacer sus trabajos de tesis para su graduación. Recuerden que pasan por un currículum, ¿sí? Recuerden. Cuidado con hacer eso en sus prácticas preprofesionales. Cuidado con hacer plagio. Pierden sus prácticas, no se incorporan, hay sanciones. ¿Sí, chicos? ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? No, no se preocupen los chicos que hicieron eso, los reitero. No anoté los nombres, los hice en un cuaderno porque estaba indignada, iba a hablar con la presidenta que me ayude con los contactos de los chicos, pero pasaron los días. Pasaron los días, no lo hice y después rompí el ojito y dije, no, quiero saber quiénes son, no los quiero estigmatizar, no los quiero etiquetar, ¿sí? Pero igual están ahí en el aula. Van a haber dos deberes más importantes que son las entrevistas y que es la crónica. Chicos, si en esos trabajos yo encuentro, en serio, chicos, se quedan de una. La gran mayoría... Y ustedes son futuros comunicadores, y yo siempre les he dicho, pueden consultar quién es la mía. Ahorita tengo estudiantes en octavo semestre, ya algunos estudiantes se han graduado, me los topo en la calle en algún momento, cuando fui docente presencial. Siempre me he caracterizado, y digo, como se los dije al momento de empezar esta clase, mis sermones no son con la intención de señalar a nadie. En algún momento me acuerdo que debatí bastante con una compañera docente cuando le hicieron plagio y los nombró a todos los estudiantes para que sientan vergüenza, ¿sí? Y debatimos y le dije, no era necesario que hagas eso, ¿sí? Para que creo que era mejor otro tipo de llamada de atención. Y es lo que yo aplico también en mi diario Vivir con mi hija, ¿sí? Porque yo creo que cuando hacemos un llamado a atención con respeto, creo que podemos llegar más a la persona que hacerlo de una forma iracunda, ¿sí? Pero también tengo mi carácter, chicos. Y también pongo ceros. También pongo ceros. En esta vida no podemos ser extremistas. Yo soy flexible, sí. Soy muy tolerante, sí. Pero cuando me toca agarrar la cuerda, yo la agarro. ¿Sí? ¿Ok? Yo siempre hablo hasta dos veces. Yo la tercera vez actúo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso de ahí, chicos, lo que tiene que ver con el tema de esta situación que se presentó. Y vamos a, como tenemos clases hasta las 6, voy a dejar de grabar esta tutorización y vamos a un poco más que todo adelantar el tema de la entrevista, que es lo que nos compete. Sí, porque tenemos todavía algunos minutos para... mejor vamos a hacer algo. Vamos a empezar con la tercera unidad el día viernes. ¿Sí? Vamos a empezar la tercera unidad el día viernes. En este momento prefiero reforzar conocimientos del primer parcial. ¿Sí? Prefiero eso. Voy a reforzar conocimiento del primer parcial, dudas que les hayan quedado. Pregunten, chicos, Miss, usted me corrigió tal cosa, o Miss, usted me ha hecho tal observación. Quiero escucharlos, chicos. Si ustedes no me dicen con mucha franqueza, mucha honestidad, Miss, en tal cosa, usted me hace tal observación que yo creo que no es, ¿sí? Y yo les argumento el por qué, o si me equivoco, chicos, yo no tengo ningún complejo de superioridad, no, es que yo soy la docente y yo no me puedo equivocar, o yo me la sé todas, no tengo ese complejo, ¿sí? Entonces, si por ahí yo mismo mire tal situación, perfecto. Ok, entonces quiero escucharlos, voy a preguntar, a ver, déjame preguntar a Kiara Vargas, te corregí tu deber, ¿qué observaciones te hice? Acerca de que no tenía que ir directo mencionando a la fuente. Eso, solo eso. ¿Cómo?
acerca de que no tenía que mencionar directamente la fuente, tenía que omitir ciertas palabras y como utilizar. ¿Cómo no mencionar directamente la fuente? O sea, mejor ya le leo un ratito. Sí, la fuente es lo que hay que citar. Ya, vayan revisando, chicos, qué observaciones le hice. Por ahí hubo trabajos muy buenos. Cuéntame, Erika. Miss, en mi caso, fueron dos cosas, porque yo puse lo que fue la elección de la reina y que se hicieron también. Entonces yo no nombré a la reina entrante y quienes ganaron el concurso, solamente fue... Sí. La redacción no estuvo mal, pero como lectora, sí, como audiencia... la noticia es la elección de la reina y no sé quién ganó, o sea, fue algo anecdótico, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Siempre, si nosotros hacemos una noticia, lo principal es justamente, ¿cuál fue el objetivo de esa noticia? Fue cubrir la elección de la reina y lo hiciste muy bien y todo, pero me faltó esos datos importantes y fundamentales en la noticia, ¿no? Perfecto, ok. ¿Quién más? Eso te va a servir cuando te toque hacer alguna otra cobertura. No sé, si voy a hacer la cobertura de la donación de, no sé, de kits alimenticios. El MIES está haciendo la entrega de kits alimenticios. Ok, yo no puedo regresar sin saber cuánto fueron las personas o las familias que recibieron los kits alimenticios y en qué consistieron esos kits. O sea, qué tipos de alimento hubo, pues, ¿sí? Es como que lo básico que la gente le va a interesar. Es como que yo voy a hacer una cobertura, de la entrega de armamentos a la policía. Y regrese sin saber cuántas armas la policía recibió. ¿Sí? Más o menos eso, ¿ok? De ejemplo, no, chicos, digan para así aprendemos todos. Aprendemos así todos, entonces a otros chicos les queda el conocimiento. Cuéntenme. La verdad, no supero no haber puesto lo que eran los ganadores de los concursos de baile y el nombre de la reina, porque era lo principal. Ya luego dándole contexto, sí, me faltó eso. Y de hecho ahorita otra vez va a haber algo así y me estaba acordando de eso y por eso lo nombro ahorita en clases. Perfecto, muy bien. Bueno, ya hemos aprendido todo eso, ¿no? Ok, la compañera Romero Julieta, cuéntame. Buenas tardes, Miss. En mi noticia a mí me hizo la observación del uso correcto de las comas que va entre el nombre de la persona y su cargo. Ya. Y también que funciona, en este caso yo hice la noticia del mercado, la inauguración del mercado, que funciona desde una hora AM a PM, entonces me dijo que AM y PM no se coloca. Uh-huh. Entonces esas fueron las correcciones que me realizó. Hay más chicos, revisen, lean, hay palabritas que no tienen, o sea, por ejemplo, a ver, no me acuerdo, se me quedó mi hojita, pero hay palabras que les modifiqué. Lean, o sea, no solo lean la observación, lean también cada párrafo, ¿sí? Por allí una palabrita que cambia, porque no es lo mismo, como decía Leila, no es lo mismo decir rostro que decir cara, ¿sí? Entonces por allí a veces algunas palabritas que les fui modificando, les fui dando a otros, me acuerdo que a veces empezaban repitiendo los párrafos, me refiero específicamente a, por ejemplo, no empezar con conectores, por ejemplo, el primer párrafo no debería empezar con un conector, ¿sí? Ya el segundo, tercer párrafo podemos usar conectores, pero el primer párrafo no. Evitemos empezar la redacción con verbos, ¿sí? Con verbos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué me acuerdo? Bueno, sigamos. ¿Quién más puede decir las observaciones? Sí, por ejemplo, a mí me corrigió en la parte en la que había puesto la hora, en letras y no en números, y también algunas comas que no estaban bien puestas. Mi noticia fue sobre un baleado en Sauce 6. Evidencia también de la noticia y, uh-huh. y algunos signos de puntuación, de pronto creo que me faltaron algunas comas. Sí chicos, ¿por qué? O sea, por eso les digo, son muy talentosos, pero
si no tenemos buena puntuación, eso también genera pues un ruido, ¿sí? Para el lector. ¿Ok? ¿Quién más, chicos, por ahí? Mi, ya vi lo que me había corregido. ¿Ya qué? Usted me corrigió acerca de que no debo incluir algunas palabras como el no pues, y porque figura como yo protagonista, o sea, como periodista protagonista, y me debe ser así, ajá. Sí, y sí, también que no asegure algo que se pueda atribuir como un comentario de las personas a la que le hice la pregunta o así, sino como concepto mío. Y unos párrafos nada más que me corrigen. Ya, sí, sí, gracias por decirme. Es importante, chicos, recuerden, por favor, acuérdense. En la crónica es permitido, de acuerdo al criterio de cada uno, aparecer el periodista, ¿sí? Pero si hay una justificación, si no hay una justificación, ¿para qué aparecer? ¿Sí? En la noticia no hay esa libertad que la puede existir en la crónica y en el reportaje, ¿sí? Entonces, es importante, recuerden, y esto lo vamos a ver en la entrevista, son 4 clases de entrevistas. He tratado de, estoy buscando ejemplos de entrevistas buenas, entrevistas no tan buenas, para ir viendo qué se hace, qué se está haciendo incorrectamente y cómo se debería mejorar, ¿no? ¿Qué más dijo la niña? ¿Qué más dijiste, nena? Bueno, el de la citar, sí. No es lo mismo. Nosotros podemos parafrasear, sí, perfecto, muy bien. Pero a veces hay información que de preferencia es mejor cuando específicamente o con mayor razón cuando se trata de quejas, ¿sí? Si somos periodistas de la sección ciudad de Guayaquil o de sucesos, de preferencia que vaya en nombre de, o sea, ponerlo en la boca de alguien. ¿Sí? No soy yo la periodista quien está diciendo que las calles de aquí por Faxon están destruidas. No, es Juanita Piguave quien vive en el sector que dice que las calles están destruidas, ¿no? Entonces, eso es mejor. Da más valor, da mayor credibilidad, ¿sí? Atribuir esa información a la fuente. Es mejor, ¿sí? Ok, ¿quién más? Espinosa, Patricia Espinosa. Es una pregunta un poco salida de lo que estamos hablando, pero es con respecto a la tarea de la entrevista que usted dijo que va a enviar. Ya podemos ir buscando a la persona que queremos entrevistar, ¿verdad? Porque según tengo entendido es muy difícil llegar a esas personas si tenemos en mente a alguien, pero ya podemos ir haciéndolo, ¿verdad? Sí. Bueno, tu pregunta. A ver, chicos, el tema de la entrevista tiene que ser a un político, a un deportista, puede ser entrevista a alguna persona que se destaque en alguna labor, en alguna función, ¿sí? Miss, y pues, algo que tenga que ver, por ejemplo, con la sociedad. O sea, yo tenía pensado entrevistar a una señora que llevo años comiendo ahí, en el centro. Y es peruana, y tiene un puesto, sí, de ceviche peruano de años, entonces era como que, no sé, una crónica, podría decirse. Porque ella, bueno, o sea, primero que es de Perú, o sea, no es aquí, entonces es como que... Ya, no está mal, o sea, se destacan haciendo ceviche, pero, o sea, ¿en qué plus tiene ella de otros vendedores de ceviche? Que ella ya lleva ahí aproximadamente 25 años. Y pasó por el tema de la pandemia y estaba hablando la otra vez con mis padres porque habíamos ido, estábamos por el centro y aprovechamos. Y estaba hablando de que había cerrado el negocio, lo cerró durante todo el tema, el tiempo de la pandemia. Tuvo que regresarse por un tiempo, trabajar en otras cosas. Así. O sea, un tipo crónica sería. No sé. A ver, no confundamos los géneros. Entrevista es una entrevista y la entrevista tiene 2 formatos. El formato que es pregunta-respuesta, ¿sí? Que es ping-pong, y el formato que es un poco más de perfil. Esa sería tu entrevista perfil.
entrevista perfil. Así que creo que ustedes lo van a profundizar en géneros periodísticos 2. No está mal, no está el mal tema, pero podemos ver otras opciones, ¿sí? Pero no está mal. Ok. Darío, Zambrano, cuéntame. Hola, mis buenas tardes. En mi caso, usted solo me corrigió dos muletillas. Me sugirió un conector y también un párrafo me dijo que tenía dos ideas y que se leía mejor si las dividíamos, nada más. Sí, aunque parece así algo como que nada más. Chicos, cuando nosotros elaboramos un párrafo y ese párrafo tiene dos ideas diferentes, recuerden que cada párrafo tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. Cada párrafo es independiente, ¿sí? Y cada párrafo proporciona información adicional, ¿no? Ok, yo en este párrafo hablo, no sé, hablo referente a la honestidad que los estudiantes deben tener en sus trabajos académicos, ¿no? Entonces, eso es la idea central de mi segundo párrafo, digamos, ¿no? Entonces, en mi tercer párrafo, yo ya tengo que decir, explicar en qué ayuda o beneficia que un estudiante sea honesto al momento de hacer sus trabajos, ¿no? Entonces, voy proporcionando información adicional, ¿no? Entonces, en el cuarto párrafo, estoy ya indicando que la honestidad es lo que va a permitir que cuando ejerza la profesión se destaque por su conocimiento, o sea, ya estoy agregando información adicional, ¿sí? Pero si todos hacemos ahí como que mezclamos las ideas, para el lector se puede confundir, ¿sí? A veces es importante esos usos de los puntos seguidos de los puntos aparte, ¿sí? Son fundamentales a veces en la redacción. En la parte de la redacción son importantes también los signos de puntuación, ¿sí? No es nada menor. Porque yo puedo tener una excelente redacción, pero si no utilizo signos de puntuación, me voy de largo como carretilla. Ok, muy bien. ¿Alguien más por ahí? O si no, finalizamos y damos una pequeña introducción de lo que vamos a ver en la siguiente clase, para que ustedes tengan una idea. Chicos, yo con ustedes les compartí, no sé si les compartí, una entrevista que hizo Andrea Bernal al expresidente de la República, Lenín Moreno, que fue ganadora de un premio. No. 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 Ya, perfecto. Ok. Vamos a analizar esa segunda entrevista que cumple el perfil de, más que todo porque está entrevistando una máxima autoridad, como fue en aquella época un presidente de la República, en un tema muy álgido, que fue justamente en el asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio. Entonces era un tema que estaba pues allí, y sobre todo ganó un premio periodístico, ¿no? Porque cumple con los parámetros básicos de un entrevistador, ¿sí? Donde la entrevistadora no figura, donde la entrevistadora es muy respetuosa, donde la entrevistadora lo pone contra la pared al entrevistado, pero sin que la audiencia, sin que el televidente sienta una situación de irrespeto, ¿sí? O sea, es como que le preguntó, pero lo hizo tan sutilmente que no se sintió como una falta de respeto, ¿no? Entonces, por allí vamos a ir analizando esas entrevistas. Por lo menos unas tres entrevistas vamos a analizar. Una que esté correctamente hecha, una que esté medianamente hecha y una pues que realmente, chicos, esto no hagan. ¿Sí? Esto es lo que no deben hacer. Ok, entonces estoy buscando esos ejemplos para analizarlos aquí en clase. Ok, chicos, eso de ahí vamos a ver, déjenme ver que vamos a ver, esto lo tengo aquí, vamos a material de clases, ustedes son géneros periodísticos, planes analíticos, sílabo, aquí estaba lo que estaba trabajando. A ver, chicos, en la unidad 3 tenemos estas cuatro clases, ¿no? Estos cuatro temas, ¿sí logran ver, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. La entrevista, definición, características y estructura, ¿no? Es parte teórica, etapas para realizar una entrevista, etapas para la realización de una entrevista, ¿sí? Técnicas, ¿dónde está? Técnicas de redacción para una entrevista, ahí vamos a
justamente analizar entrevistas que se hayan publicado en medio. Hay una entrevista súper interesante que estoy que la busco y ojalá la encuentre, que le hicieron a Rafael Correa, pero fue una entrevista informal, un poco más como para conocer el otro lado del presidente, porque se lo tenía como una persona molesta, como una persona de carácter fuerte, y en esa entrevista se mostraba justamente que era una persona jovial y que no era tan, ¿sí? Y aquí viene la elaboración del cuestionario de preguntas para una entrevista, ¿sí? Ok, chicos, entonces aquí les voy a enseñar lo que en la práctica profesional realmente es. Sin nada de elaborar cuestionarios de 20 preguntas, 10 preguntas, de 50 preguntas, no, eso en la práctica profesional no funciona. O sea, eso no funciona. En la parte de, me refiero a la parte de comunicación de periodismo, ¿no? Cuando estamos hablando de un trabajo académico es otra historia, no confundirnos, ¿sí? No confundirnos. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a profundizar. Nosotros tenemos, si no me equivoco, 13 clases más, 13 veces más nos vamos a ver. Estamos en el día miércoles, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en agosto. 8, 9, 10, 11, 12, 13 clases. Las tengo contaditas. 13 clases, tenemos 8 temas que ver y tenemos 13 clases. ¿Sí? ¿Qué significan? Que esas clases, esas 4, son las que nos van a permitir la parte práctica. ¿Qué significa? Para no matarme ni matarlos a ustedes, ¿sí? Van a tener fechas de entrega de sus entrevistas para que ustedes tengan la devolución y que ustedes en esta ocasión van a revisar también al compañero. Sugerencias. Para que ustedes aprendan lo que es la parte de edición también. ¿Sí? ¿Ok? En base a las directrices que yo les voy a dar. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a ver. Son 8 clases. La crónica, chicos, la crónica, la teoría es muy sencilla. Vamos de una a trabajar con la crónica. ¿Sí? La crónica periodística es algo que realmente requiere de tiempo, ¿sí? El periodista que ha trabajado en eso no es algo de la noche a la mañana, no se lo hace en una semana ni en 2 días. Pero vamos a, para el tema de redacción y para que aflojen la mano, vamos a tratar de hacer una crónica. Recuerden que al igual que la noticia, la crónica y el reportaje tiene pues sus clasificaciones. Tenemos crónicas pues también que son de turismo, tenemos crónicas de espectáculo, tenemos crónicas de algunas transacciones y vamos a ver si por ahí hacemos algo de algo real, ¿no? Allí, por ejemplo, una crónica podría ser, para mí me daría mucho más una crónica lo que comentó Luis, ¿sí? Contar la historia, qué hora se levanta la señora, cocinar, anécdotas durante los 25 años que tiene su restaurante, los momentos duros que pasó durante la pandemia, cómo ella con su personal, quiénes son esos clientes fijos que siempre van y le consumen. Allí te da más una crónica que, aunque no está mal una entrevista perfil, no está mal. Pero allí viene el criterio periodístico, cuando uno va donde el editor y le dice, tengo esto. Entonces allí el editor y el periodista tienen que llegar a un consenso en esa información, se te va a vender mejor o le vas a sacar más provecho si la haces en este género, ¿sí? ¿Ok? Vas a tener mucho más oportunidad de dar a conocerla a la señora si haces una buena crónica, ¿no? Porque en la crónica te va a permitir que tú entrevistes a sus clientes, quienes te van a decir que el ceviche que hace la señora es maravilloso y que a pesar que él no sé dónde trabaja la señora, vamos a poner el ejemplo que la señora tenga su restaurante en el centro, ¿ya? Y que Juanito, que viene del sur, viene hasta el centro porque solo aquí encuentro el mejor ceviche en Guayaquil, preparado por una peruana, ¿sí? Entonces, te va a permitir más contarlo en crónica que, porque no es lo mismo, en una entrevista en perfil, ella te va a decir, no, lo que pasa es que mis clientes, tengo ya clientes fijos de tantos años, pero cambio la crónica, tenemos otras voces que van a validar lo que dice el protagonista de la historia, ¿sí? Ok, chicos. Eso es lo que tiene que ver con el tema que ustedes van a dar entrevista y crónicas, ¿no? Otra cosa, chicos, ¿ya vieron sus promedios? Sí, mis. ¿Están todos de acuerdo?
callen ahora, hablen ahora, callen para siempre. Con honestidad, no, porque si de mí, si tengo un 8, me lo merezco, pues me lo merezco, no. Ya, eso iba a decir, mí, yo quiero 10. Por eso, pues por eso le digo, con honestidad, ante toda la honestidad, chicos. En este mundo, si no somos honestos, es complicado el tema. Ok, chicos, ¿saben qué? Déjenme. Si no hay preguntas, no hay nada. Para dejar de grabar. No, mi. Ya, ok. Perfecto. Recording stopped. Esto es extracurricular. Voy a dejar de grabar. No es nada, ninguna propuesta incorrecta. Es una propuesta que les voy a hacer y espero que sea aceptada. Géneros periodísticos, clase de géneros periodísticos. Ya tenemos la unidad 3. ¿Dónde está? Unidad 3. No, eso no, espérense, chicos, espérense, espérense. ¿Dónde está curso de redacción? Curso de redacción, sí. Curso de redacción. Ok, chicos, miren. Estos libritos yo los tengo y todos me los he leído. Son de Gabriel García Márquez. El amor y otros demonios, el coronel no tiene quien escriba, la hojarasca, es increíble y triste la historia de Erendira y memoria de mis putas tristes. ¿Sí? Entonces, son textos cortos, solamente 91 páginas, me lo leo sin ningún inconveniente. El estudiante que desee mejorar su calificación para el segundo parcial, los voy a invitar a que lean, yo me los he leído, tendrán una entrevista conmigo, les haré unas 3-4 preguntas del libro, porque les vuelvo y les repito, yo me los he leído, ¿sí? Y podrían ganarse un punto adicional a su promedio para el segundo parcial, ¿sí? Entonces, ¿por qué, chicos? Es importante leer, ¿sí? Es importante leer. Si no leemos, se nos complica la existencia, ¿sí? O sea, eso es como la parte, la responsabilidad del profesional que quiere ir avanzando, ¿sí? No hay una metodología, sino la de la lectura, ¿sí? ¿Ok? Entonces, me dice el estudiante que desee, hasta fin de semestre, finales de semestre, 2-3 preguntitas. El último que me leí es muy bueno. Yo siempre digo, los comunicadores tenemos que tener una mente muy abierta, ¿sí? Por ahí ese libro, ¿qué es que estás leyendo ese libro? Por ahí no, o sea, hay que leer de todo. Y es muy bueno, son historias buenísimas. Ustedes saben quién es Gabriel García Márquez. Uy, no. Ay, señor. Sí, entonces, sin más chicos, espérenme un segundo. Sin más chicos, esto es lo que tiene que ver con la clase, es la propuesta que les estoy haciendo. Los estudiantes que deseen más allá. Miss, disculpa, ¿puede repetir eso? Es que se me fue el internet por un momento. Sí, les presenté 4 o 5 libros que tienen entre 42 páginas, 90 páginas. Hasta ahí vi. Ah, sí. Sí. Esperemos un segundo. Espérenme un segundo, chicos. Mil disculpas. Ay, no entiende que yo soy docente, que tengo clases. Ya. Sí, y que si algún estudiante que desee, puede leerlos, decidir, pues ya me voy. Ay, señor, un momento. Espérenme un segundo si son tan amables, chicos. Perdónenme, discúlpenme. Mil disculpas, chicos, mil disculpas. Ya, la idea es que, chicos, ustedes lean, ¿sí?
Yo les envié un primer texto que era el tema de las mujeres que ganaron el desierto. No sé quién lo leyó. ¿Alguien aquí lo leyó? Ganador de un premio periodístico, una muy, muy buen reportaje, escrito en forma de crónica, muy bien narrativo, ¿sí? Entonces, con esto finalizo, porque ya me llegó trabajo. Es, chicos, va a depender de cada uno de ustedes su crecimiento profesional, ¿sí? Y esto va muy ligado a la lectura. ¿Sí? Todo va muy ligado a la lectura. Entonces, el estudiante que se interese, me avisa. Hecho, ahora mismo, hace unas semanas atrás, acabé de leer lo que fue A la Costa y estoy por La Emancipada. Ah, ya. Qué bueno. Entonces, también pueden, porque no son creo que ninguno de los libros de ella. No, no son ninguno de los libros de acá. ¿Sí? O sea, uno más que te leas te viene bien. Te suma, ¿sí? Te suma. Ok, y eso es muy importante porque eso es lo que nos permite tener mejor vocabulario. Aprender los significados de las palabras. ¿En qué momento aplico la palabra en esa oración que estoy construyendo? ¿Sí? En ese momento empezamos a enriquecernos en lo que se refiere a la parte del lenguaje. ¿Sí, chicos? Ok, dicho esto, chicos, me despido. Nos estamos viendo el día miércoles. Perdón, el día viernes, nos estamos viendo el viernes, en nuestra primera clase de la unidad número 3, ¿sí? Entonces, dígame. Ahorita que resume bajé del bus, le quería preguntar, ¿cómo mismo es lo de la entrevista? ¿Me lo puedes explicar un poco más detallado, por favor? Ok, Jeremy, a ver, te cuento. Nosotros tenemos una unidad número 3 que es de la entrevista. Usted tiene que realizar una entrevista a un personaje de trascendencia, importante que se destaque en algo, en el ámbito de la política, en el ámbito del deporte, en su caso, si usted tiene por allí alguien en el deporte, en el ámbito artístico, no hay problema, en el ámbito cultural, en el ámbito social, puede ser, no sé, la presidenta de alguna fundación, ¿sí? Y ya ustedes van a conocer las técnicas y estrategias para conseguir esa entrevista y cómo pues llevarla a cabo a través de ejemplos que les voy a presentar en clase, ¿sí? Estas clases van a ser con muchos ejemplos para una mayor comprensión, ¿ok? Entonces, Jeremy, ¿sí te quedó claro? Sí, ¿para cuándo sería eso, licenciada? Porque ya yo lo puedo hacer mañana. Ya vamos a poner una fecha, no te preocupes. Poco a poco yo les voy a ir indicando, ¿sí? Primero tienen que tener ustedes el personaje, yo creo que aquí a la siguiente clase, o máximo el próximo miércoles, ya ustedes tienen que tener más o menos idea de qué persona pueden entrevistar y lo van a hacer una vez que tengan mi aprobación, ¿ok? ¿Sí? Licenciada, ¿pero cómo serían las entrevistas como usted dice de sí, no, sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que se le puede preguntar? A ver, Jeremy, justamente la historia, a ver, eso lo vamos a ver en clases, Jeremy. Sí, lo vamos a ver en clases. Como les indicaba a tus compañeros, hay dos formatos, el pregunta y respuesta y el perfil. Y eso pues lo vamos a aprender durante las clases. ¿Sí? Todavía no hemos ingresado al tema de la entrevista. No te me estreses antes de tiempo, Jeremy. No, es que yo la podía hacer mañana. Escríbeme por interno, Jeremy. Escríbeme por interno, ¿ya? Y conversamos. Ya, ok. Ya, ahí te atiendo por interno. Ok, chao chicos, cuídense. Ah, bueno, me pasé bien. Quería hablar con ustedes. Gracias. Ok, gracias a ustedes, chicos, gracias.